El tipo de líneas, número de lote y otra información se encuentra en la bolsa de las mismas. Abra la bolsa como se indica y retire las líneas. En las líneas de unipunción, la parte arterial también contiene el segmento de bomba venosa y la cámara de unipunción. Revise las líneas, así como los conectores y tapones para que no queden sueltos. Estas líneas se pueden usar para cebar con DIF, función de infusión del líquido de diálisis, o suero, y vienen con tapón y extremos esterilizados. Para encender el monitor, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la luz. En la pantalla se mostrará el logotipo de Nipro. La versión de software utilizada se encuentra en la esquina inferior derecha. Seleccione modo tratamiento. SurDialX reconocerá las líneas utilizadas y ofrecerá una guía de montaje mostrando la imagen completa de la máquina. Abra el soporte del cartucho del bicarbonato e inserte NiproCar. Conecte el concentrado utilizando el tubo de succión frontal o seleccione ácido centralizado. Coloque el dializador en su soporte. Inserte el segmento de la bomba arterial comenzando por la parte inferior y haga clic en la parte superior. En la pantalla aparecerá la configuración para las líneas de HD estándar. Una vez colocada la cámara de unipunción en el soporte, inserte el segmento de la bomba venosa en la bomba de unipunción. Con ello, SurDialX reconoce las líneas de unipunción y muestra la configuración correcta. En este punto ya se pueden conectar los transductores. Usa el soporte de línea para la línea que va al dializador y conecta el conector rojo al dializador. Coloque la línea arterial a través de todos los soportes de línea, sin tensar. Conecte el transductor y continúe con el sensor BVM y el clamp arterial. Asegúrese de que la puerta del sensor del BVM esté completamente cerrada para obtener las lecturas adecuadas durante el tratamiento. Coloque momentáneamente la línea arterial en uno de los sujetadores para líneas colocados en el soporte del dializador. Coloque la cámara venosa en su soporte. Pase la línea a través del sensor de burbujas y sangre y cierre la puerta. Deseche la parte final de la línea venosa y conecte las líneas venosa y arterial usando el recirculador que hay en la línea arterial. Conecte la línea accesoria de la cámara venosa al puerto de drenaje. Para abrirlo, tire y gire. Conecte la línea del transductor venoso. Ahora conecte el conector azul al dializador. Si se usa heparina, conecte una jeringa a la línea de heparina y colóquela en la bomba. Asegure la jeringa con el bloqueador. Para cebar el compartimento del líquido de diálisis, gire el dializador con el lado azul hacia abajo, según indique el monitor, y conecte los conectores al dializador. Una vez conectados los conectores, siga las instrucciones en pantalla y pulse OK para llenar el compartimento del líquido de diálisis. Una vez lleno el compartimento del líquido de diálisis, gira el dializador con el lado azul hacia arriba para prepararlo para el cebado de las líneas. La máquina le recordará que debe conectar las líneas arterial y venosa y abrir el puerto de drenaje. Pulse Cebado para abrir el menú de cebado. La opción líquido de diálisis lo preselecciona el monitor. Presione OK para comenzar el cebado. El monitor realizará el test de fugas. A continuación, el cebado comenzará automáticamente.
El proceso de cebado se muestra en el menú de cebado. Una vez hecho lo anterior, SurDialX estará lista para conectar al paciente y comenzará la recirculación automáticamente.